bueno, seguimos en Ground Zeroes con toda esta lluvia y todo este barrizal que se ha formado. Se supone que el tiempo cambiaba, si mal no recuerdo. Ahora voy a ir por aquí arriba, no sé si esa es buena idea o no. Hay unos focos. Hay un hombre con una linterna. Huh? What's up? Using what you hear to find Paz. If you're still not sure, listen to the tape again. Vale, se supone que en una en un helipuerto. ¿Aquí me podré esconder? Sí, seguro. ¿No? A ver. No me digas que no me puedo esconder en... Vale. Pero no me puedo esconder en los contenedores como en Metal Gear Solid 4. Por lo menos eso parece. Still searching for Paz? Try interrogating some of the Marines. They must know something. Put the squeeze on them. Vale. Vale, vale. Eso, a estos no los voy a rescatar todavía. Como veis, me estoy tomando la misión un tanto tranquilo. Estoy tomando todo muy tranquilamente. El mapa no me dice dónde. ¿Dónde está el aeropuerto? Yo calculo que podría ser esto de aquí, por ejemplo. O por aquí, no sé. Quizás está un poco lejos, ¿no? Para darle. Se rasca la espalda y no sé si es porque ha notado el tiro o yo qué sé. Vale, creo que contra ella cae. Tomar por culo. Vale, desde aquí no veo ningún aeropuerto. No, sí, voy a ir por el camino de la izquierda. Mirar el mapa un momento. Una carretera que bordea toda la base, así que por ahí vamos a ir. Espero que no me descubra. ¿Qué se supone que ocurre si me salgo de...? Esto es un rollazo, ¿eh? Encima de que es una zona... Uf, esto es todo muy, muy raro.
Supone que era que te daban libertad para patearte toda una base y... ¿Por dónde me he metido? Por aquí más o menos, ¿no? Y... Yo qué sé, no sé. Será esa flecha roja donde he acabado antes. A ver. Voy a subirme en una parte alta del escenario. Que me lo puedan ver ahora mismo. Lo veo con el cactus. En toda la cabeza. Así es como hay que... Así es como hay que reducirlo, si no... Voy a intentar ir más cauto que antes. Se tira. Eso de que se pega el sol a las paredes y demás no me gusta. Por lo menos cuando hay cosas de estas por en medio. Aquí tampoco se puede entrar. You're way too exposed there. Find some cover and stick to it. Este sitio va a estar complicado. De aquel foco habría que quitarlo de en medio. Oh.
Sí, este es el helipuerto, ¿eh? Pero aquí tiene que estar Paz, seguramente. Esta puerta sí. That's the admin building. Watch your corners. CQC is effective for dealing with nearby enemies. Pero ahí suena como si hubiese cámara de vigilancia o algo. It's a guard. Don't let him see you. Avoid combat whenever possible. Ah, mira, ahí está la cámara de vigilancia. Its feed is being monitored at their CP. If you take it out, you can bet guys would come running from inside. Creo que sí. Cargarme la cámara de vigilancia es... Si oye alguien, corre. Llega la... Ah, sí, sí, aquí ha llegado. Un casete. Segunda grabación de chico. She looks weak. We need her alive. Yes, sir. Paz. Huh? You're back early today. Early? And the sun is still up. Yes? Let us not do this, okay? Huh? I do not think I want to talk to you. But I came here to... Just be quiet. Or I'll scream. What the... I don't get it. De esta grabación no he sacado nada, claro, la verdad.
Mierda, no me queda munición de... de estar... Que venga a arreglar eso y voy a intentar pillarlo. E interrogarle. Espero que venga uno y no vengan dos. O tres. Joder, ¿en serio? Thank you.
To interrogate an enemy, first grab him. Been updated. Call your friends. Somebody, get over here. Get down. Speak. Is that Paz? Can you get closer? That's Paz. Go secure her. Mission info has been updated. Get Paz onto the helicopter. A la Paz le han dado un rapado bueno. Bueno, no está rapada, pero le han cortado el pelo bastante. Está irreconocible. Yo pensaba que era un... que era otro chaval o algo, porque es que no, no parece una chica. Aquí van a haber enemigos, seguramente. Sí, y dos, además. No sé cómo voy a hacer para quitármelos de encima. Voy a dejar aquí a Paz. A ver si me encargo de estos dos. Ok, igual se han ido. A ver, ahí veo uno. Que tengo localizado.
Ah, no, vienen los dos. Joder. No sé, por ahí hay otro sitio, pero había una cámara de vigilancia justo al salir por esa puerta, así que... Uf. ¿Qué le hago? Le pongo una mina. Me va a llamar la atención. Ahí, que dejen las armas en el suelo. ¿Pillado dos? No sabía que se podían pillar dos a la vez. Has been updated. Why now? A ver si puedo tumbar a este, ¿no? Speak. Me gusta cómo hablan. Hablan en plan. Y eso que no han tenido que doblarlo a varios idiomas. Voy a dejar ahí tumbado. Sí, ahí se van a quedar. Voy a recoger a esta criaturilla. Espero que no se levanten esos dos, pero como se levanten, me van a freír el culo. Que no sea el level 4. Está bien que se pueda. Uf, aquí tenemos a otro. A ver si no se da cuenta. Han entrado en precaución. He pensado que había estallado la alarma ya. Y a la paz se le está yendo la cabeza. Uf, me pilla lejos, ¿eh? El lugar de recogida. Puedo marcarlo, pero... Me va a costar llegar hasta allí. Por la zona de las tiendas de campaña, a ver si pudiera disuadirlo. Y como empiecen a venir soldados, va a ser una tontería, la verdad. Dejar aquí a Paz. A ver si. Asomarme a ver si viene. Uf, me he traído la escopeta. La escopeta que es. Se nos ha corto alcance, de poco me va a servir. Pues sí, parece que no había nadie ahí. Bueno, mejor. Snake, antes de recoger a la chica, la pisotea.
tenemos delante ya el campamento. Bueno, el campamento, el sitio donde me van a recoger. Aquí viene un señor corriendo que me va a ver. No te acerques más, cabrón. Coño, se ha quedado vivo. Joder, sí que tienen aguante. Disparo en la cabeza. Nuevo récord, 75 metros. Eso está bien. Allí tenemos otro foco. Silenciado. Que en este juego no tener silenciador va a ser un poco... que se llama la atención a la Minion. Justo delante del sitio donde nos tienen que recoger. Voy a ir llamando ya al helicóptero. Ah, pero este sitio ponía amenaza baja, ¿no? Riesgo bajo. En este. Vale, vamos a cambiar de lugar de recogida. Mierda. Pero es que sabía que iba a llamar la atención. Cualquier tiro que pegue, te oye. Lo oye. Yo no sé. No tengo. A tomar por saco, tío. Tienen un aguante aquí los soldados que te cagas, eh. Me han cogido un coche, un vehículo, vaya. Ponerle aquí una C4, como pues ya se pone la C4. Si pasa por aquí con el vehículo, pues que reviente. A ver el mapa. Ahora he llegado ya al helicóptero. No sé por dónde voy a saltar la verja, porque no veo puerta. Tiene que haber alguna. Me voy a salir del mapa. Tírale una aquí, a ver si se me acerca a un sitio donde yo no tenga que buscar puerta. De Roger, pero no se mueve. Le voy a tirar una por aquí, más cerca, a ver si se decide a venir. Roger. ¿Qué va? Este no se mueve, ¿eh?
Mira, por fin una puerta. Me parece que no vamos a poder ir de aquí. Se ve un soldado corriendo. No sé si todavía está buscando al intruso. Tiene unos graficazos, ¿eh? Pasé esta la versión de la PlayStation 3. La verdad es que no hay una diferencia demasiado grande, como ya dije en el otro vídeo, con respecto a la nueva generación. La verdad es que la nueva generación se verá con más frames por segundo y eso, ¿no? Pero está bastante bien. Se ve de puta madre y eso. Rango T. Has ganado un trofeo. Snake. Snake! Medic! She's rigged. Damn it, we were set up! We gotta get it out. No time for anesthetic. We have to open her now. Hold her down. Hold her down! Keep her gun in. Praising us as the poster boys for world peace. Out.
Tower, this is Morpho 1. Do you copy? Can't get through. The link seems fine, but... Parece que la cosa se ha puesto fea aquí en la base, ¿no? Está todo hecho pedazos. Ya están en plena guerra prácticamente. Explosions, then. They played us like a damn fiddle! Give it back! This isn't right, that was ours! We built it, damn it! You spying bitch! Come on, start talking, bitch! Come on, get up and start talking!
Your favorite song. Nicola Barthe. Immigrants wrongly executed. But their deaths served as a message to others. That ours is a society that murders the innocent. Do you too believe your sacrifice will change the world? En esto se queda el... Bueno, todavía tenemos las misiones secundarias. Pero bueno, creo que eran 3 o 4 más las misiones secundarias. No, no hay mucho más juego, la verdad. No sé yo si por 20-30 euros ha salido rentable. No sé. Es que la misión principal te la puedes pasar. Yo porque no tenía ni puñetera idea de a dónde iba. La buscaba el helipuerto, no lo encontraba, daba vueltas, me pillaban, me han matado varias veces. Pero supongo que es verdad eso que dicen, que es una demo prácticamente. No sé, subiré las otras misiones secundarias, las subiré también. Y ya daré luego un veredicto final de lo que me aparecía. Pero quizás sea la primera vez que nos venden un DLC antes que el propio juego. Nos quejábamos de Call of Duty, de todos estos juegos que al final te lo vendían en un DLC, pero no sé yo si Hideo Kojima se ha adelantado a los nuevos negocios, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado. Ya como ya he dicho antes, subiré las misiones secundarias, que espero que se me desbloqueen o algo, porque vamos. Pues nada, nos vemos en los próximos vídeos. Os dejo con esta canción tan bonita. ¡Chao!